KOR to Sports here with Francisco Vargas, coming off his Fight of the Year victory over Takeuchi Miura. Tell us, why Orlando Salido this time around? Acabas de venir de una pelea del año, y dile por qué en este momento tu siguiente pelea con Orlando Salido, ¿por qué? Bueno, pues yo creo porque saben del estilo de Salido, saben de mi estilo y saben que va a ser una gran pelea. Yo creo que por eso es que vamos con Salido, y pues para mí es un gran reto y me gusta pelear con los mejores. Well, I believe that the reason that Orlando Salido is my next opponent because they see his style, they see my style, and it makes for a great match. And that's the reason I'm fighting Orlando Salido. The fans is going to get an outstanding fight. A lot of people think this is going to be a fight of the year again, or at least a fight of the year candidate. Being that you're going to have a style like that in front of you that's very aggressive, very come forward, does that excite you more so that you don't have, you know, you don't have to go into looking for the guy, you don't have to chase him around at all? Todos están hablando que puede ser la pelea del año, pero tú reconociendo y sabiendo cómo pelea Orlando, que viene para enfrente y que no vas a tener que buscarlo, que él va a venir para enfrente. ¿Eso cómo te hace sentir y te da, qué es lo que sientes con eso, sabiendo que es el estilo y que va a venir para enfrente? Pues yo creo que los estilos se van a acomodar y lo que va a resultar va a ser una pelea emocionante, y pues yo soy contento, ¿no? Porque voy a pelear con alguien que viene a pelear y pues vamos a hacer una gran pelea. Very happy, very happy. Knowing that he's going to come forward and he's going to make an exciting fight. I don't have to look for him. And I'm just excited that I know that it's going to be an exciting fight. Is there any extra pressure on you, being that you're both from Mexico, and maybe you take a little extra pride getting a victory in this fight? Hay más presión sabiendo que él también es mexicano, es de México, y pues que tienes que ganar. Hay mucha presión sabiendo que es mexicano, así como tú. Pues no es presión. Yo estoy motivado de que voy a pelear con un peleador de mucho renombre, pero lo único es que sé que tengo que llegar muy bien preparado, porque los mexicanos no nos damos por vencido y él va a venir con todo y pues yo también. Entonces, pues el que venga mejor preparado creo que va a ser el que va a ganar. No extra pressure. You know, he knows that he's going to be very prepared. He's going to be very prepared for a hell of a fight, and he's very excited, and whoever has the best condition, best shape, and that's the man that's going to win. And one last question. There's been a lot of great trilogies that come out of fighters who fight each other from Mexico. Vasquez Marquez, Barrera Morales. Depending on how this fight goes, can you see this going at like a trilogy type series with you and him? Ha habido muchas peleas que ha habido más de una, como Rafael Marquez, y este, Barrera Morales y todas ellas. Y sabiendo eso, ¿tú piensas que esta puede ser una de esas peleas que puede ser más de una, llegar como a dos, tres peleas o más? Bueno, pues yo creo que todo depende de cómo se dé la pelea. Si es una pelea que le guste a los fans, una pelea pareja donde la gente quiera ver más, pues puede ser posible. It all depends how the fight plays out. If it's a fight where it's going to be very competitive, very even, and the fans are going to demand another one, it could happen. Well, hey, best of luck, and we can't wait to see you. You always put on a fantastic performance, and I'm sure this will be the same. Thank you very much, Francisco. Appreciate it.